Chiquillos, chiquillas, ¿cómo estás? Espero que estén de lo mejor. Soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos, chicos, a Papers, Please. Y en esta ocasión, chicos, vamos a continuar con la historia. Vamos en el día 10. En el episodio pasado llegaron lo que sería, llegó la Orden de la Estrella, chicos, el cual es como una secta o así para una rebelión, creo que sería la mejor palabra. También nos estamos quedando sin dinero, chicos, voy a quitar la cámara para que vean, pero estamos en el día 10, no tenemos créditos, chicos, así que el día de hoy lo que quiero es mandar a todos los que pueda a detener para que nos den un poquito extra de dinero. Así que vamos a ir para acá. Tenemos 4 familiares todavía, no tenemos medallas, pero tenemos una vivienda C8, todo está bien, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Colecha arremete contra los suyos. Serie de desapariciones basadas en pruebas falsas. Ok, o sea, ahora los colechianos van a tratar de escapar de Colecha. Y de seguro nos van a poner a más duros, ¿saben? Ok, viene alguien. Voy a quitar la cámara, chicos. Pero ven que se quedó un carro ahí y viene alguien a hablar conmigo, al parecer. Tenemos esto que nos dio la Orden de la Estrella, lo voy a poner acá. Muy bien, inspector. En operaciones de Christine visitará hoy su puesto fronterizo. Una extrema corrección. Ok. Bien. Anterior fue un error. Motivación. Vuelvelo aquí en la pared. Volveré dentro de 10 días. O sea, si nos amonestes, o sea, con más amonestaciones, nos irá peor. Reconocimiento a la mediocridad. Gracias. Reconocimiento a la mediocridad, chicos. ¿Algo nuevo? Pues por ahorita no hay nada nuevo, chicos. No hay nada nuevo. Vamos a poner las cosas donde estamos. Reglas. Para entrar se requerirá un pasaporte. Los documentos deben estar en regla. Los ajam. Ok. Permiso de entrada para los extranjeros. Permiso de trabajo para trabajadores. Ni armas ni contrabando. Ningún diplomático sin autorización. Vale. Vamos. Vamos para allá, chicos, a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. Muy bien, sus papeles, por favor. Viene a trabajar. Agricultura, ¿vale? 8401, este está bien. Bueno, ahorita debo de checar. Pienso quedarme un año, ¿vale? Ahora este Goyetsky Andrei. O sea, ahorita estoy un poquito, tengo que volver a calentarme en esto, chicos. Andrei, ok. Ajá. 84, bien. 82, 12 del 13. Está a punto de caducarse, pero no, está bien. Trabajo un año. Creo que está bien, ¿no? Hombre, es él. Y Obristan. Acá está Obristan. Obristan Lorndas. Vale, pues está bien, está bien. Tome. Vale. Entonces, bien. Siguiente, ok. Si nos amonestan mucho, no solo nos cobran crédito, sino que también pasa algo, chicos. Muy bien, sus papeles, por favor, pues quiero mi presencia. Autorización diplomática, ok. Orshel Dostoyev, DKPN, ajá. Ok, Arstroshka y República. A ver, esperen. ¿Se escribe así, Arstroshka? Arstotska, bien. Bien. Dovich, vale. Esto está bien. No me se me ve como discrepancia detectada, exacto. Su foto no se le parece. Me he operado. Pues tomamos las huellas. Finales, ok. Vamos a ver si pues podemos ver. Datos coincidentes. Ok, si es él entonces. Si es él. Este viene de República. Empuria, les renio, hombre. Vale, pues. Vale, no hay problema, no hay problema.
Espero que no haya problema. No chequé la fecha. Vale, no me dieron amonestación. No me dieron amonestación, chicos. Vamos bien. Muy bien, sus papeles, por favor. Necesito su pasaporte. Quiero visitar a unos amigos. Duración de su estancia. Quédense quedarme. Ok, se va a quedar un mes, pero no me dio su pasaporte, por favor. Sin correlación. No, esto. Necesita pasaporte. ¿Qué es un pasaporte? Hombre, pues. Toma. Tengo todo el derecho del mundo para entrar a otros. Déjenme pasar. ¡Le dieron con la culata, chicos! ¡Hola! Vale, siguiente. Que no se me pongan así, ¿saben? Que no se me pongan así, chicos. Vamos a ver. Sus papeles, por favor, ¿vale? Esta sí tienen su pasaporte. Voy de paso. Ajá, tránsito, duración de su estancia. Quedaré un par de semanas, 14 días. Bien, 82-11-08. Esto está caducado. No puedo entrar con un documento caducado, no he podido venir antes. Hombre, pues ni modo, no puedo entrar. Ok, pues nada. Tome, váyase. Siguiente, vamos. Hay que hacerlo rápido, chicos, hay que hacerlo rápido. Vamos a ver. Sus papeles, por favor. Este también viene de Emporia. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a hacer turismo, ajá, duración. Un par de semanas, muy bien. Ethan Posiopsky, muy bien. 82-12-14, está por caducar, pero todavía está bien. V3XRGW. Ok, esto está bien, muy bien. Entonces, esto está bien, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver. Emporia. Vamos a Emporia. Acá está Emporia. Por Dios. Haihan, ok, sí. Hombre, es él, sí. Ahora, ¿qué más? Pues creo que está bien todo, ¿eh? Creo que está bien todo, chicos. Vale. Así. Pórtese bien. Sin amonestación. Vale, sin amonestación, chicos. Lo estamos haciendo. Los papeles, por favor. Vale, tenemos nuestros agentes listos. Mañana empieza todo. Deje esto. ¿Cómo? Nuestros agentes están listos. Mañana empieza todo. Déjeles pasar. ¡Hala! O sea, con esto puedo checar quién puede pasar y quién no. Ok, esto está complicado, A ver, si yo lo pongo aquí. Ah, vale, va a ser así. Stephen. Ok, está muy bien, me gusta mucho eso. Perdí mucho tiempo viendo eso, pero no importa, chicos, me gustó mucho eso, vale. Sus papeles, por favor, gracias. Vale, ¿cuál es el motivo de su viaje? Voy a citar a unos amigos. Duración de su estancia. 30 días, ¿vale? Un mes, 82-12-24, esto está bien. 02-FRT, ajá. Ror Alenovich, muy bien. Este hombre, sí, 83-05, ajá, eso está bien. Unión Federal, creo que sí es Great Rapid. Sí, Great Rapid. Muy bien, pues está bien, señor. Muy bien, tenemos que ver. Necesito dejar pasar a Stephen. Esto lo podemos ver en el siguiente día, chicos, con más calmita, ¿saben? Amonestación, ¿pero qué? ¿Pero su permiso estaba bien? ¿Qué tenía mal? Ah, voy a emigrar a Troshka. Vale, viene de República. Muy bien. Inmigración para siempre. 82-12-28. Ajá. T6-AT7-SS. Vale, bien. Atinla. Ajá, Raide. Está bien esto. Está bien, ¿ok? Mujer, si es ella. Ok. 84-11. Esto está bien. Nada más sería ver en Republia. Floriana Real. Entonces está bien esto. Ah, yo creí que hoy iba a estar sin amonestaciones, ¿saben? Claro, vamos, siguiente. Vamos, chicos. Estamos por terminar el día. Dejamos pasar a bastantes y solo tuvimos una amonestación, así que está bien. Sus papeles, por favor, vengo a pasar un poco de turismo por un par de semanas, ¿vale? Ok, 82-12-27, muy bien. Ana Ditopska,
Ana Litovska, ajá, 8409, bien. ADBRL, ajá, esto está bien, vale. Y esto viene de Emporia en Kio. Vale, no hubo muchos que pudiéramos detener, ¿saben? No hubo muchos que pudiéramos detener. Pórtese bien. Vale, pues nada. Pues nada, si no me amonestan, solo tuvimos una. Muy bien, una amonestación solamente, chicos. Ay, no. Tienen frío. Tienen hambre. Voy a ponerles calefacción, chicos. No sé qué es esto. Pero bueno, vamos a ver. Roban el Ministerio de Administraciones. Sustrajo un número reducido de artículos, ¿vale? O sea, alguien... El espionaje interno de Antegria al descubierto. El supuesto informador se ha dado a la fuga. Muy bien. Pues vamos. Vale, chicos. 3 de diciembre de 1982. Vamos a completar esto. Necesitamos acabar esto. Hay que tener muy en cuenta los nombres, chicos. Voy a sacar los nombres. Voy a hacer un pequeño corte para ver esto, chicos. Pero vamos a sacar los nombres, chicos. A ver. Ok. Vale, chicos, pues ya saqué ambos nombres. O sea, nada más es ponerlos en los puntitos. Y ahí le sale Mikhail Saratov. Madre mía, o sea, es que nombrecitos, ¿eh? Es que qué nombrecitos. Y Stephanie Gray, ¿ok? Esos son los que van a venir a el día de hoy, se supone, chicos. Entonces tenemos que tener muy atento eso, chicos. Ahora, la entrada del personal no autorizado en las oficinas, ajá, falsificantes, vale. Ok. Entonces, ahora va a estar sellado, chicos, vamos a ver dónde están los sellos. Pero ahora van a estar, tenemos que revisar que estén sellados los documentos correctamente. Esto es lo que debemos de checar, que estos estén sellados así. Ok, vale, pues entonces vamos a dejar esto aquí, vamos a abrir... Y vamos a llamar a nuestro primero, chicos. Vamos a ver. Muy bien. Sus papeles, por favor. Este viene por acá. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Muy bien. Este, vale, ya vamos mal, chicos. Ya vamos mal porque necesito que venga sellado. Entonces, esto acá, esto acá. Discrepancia detectada, chicos. Aquí no hay sello. Yo no sé nada de eso, ¿vale? Pues detenemos. Ya saben que necesitamos detener a varios para que nosotros... podamos, ¿no? Entonces esto aquí, vámonos. Y vamos a ver, chicos, ya tenemos el primero, no tenía sellos. Vale, Georgie, otra vez. Tú, ahora qué tendrá mal, chicos. Hoy sí que sí, mira qué papeles más buenos y no ha sido fácil. Vale. El sello está bien, chicos. Costaba Georgie, ajá. GDCD7FMBAR. Ok, 1982-1225. No me dijo de cuántos días se iba a quedar, ¿saben? Pero supongamos que está bien, chicos. Supongamos que esto está bien, ¿vale? Ahora, este viene de Obristan, ¿vale? Vamos a Obristan. Skal, ajá, esto está bien. ¡Hombre, Georgie! Que ya puede pasar, chicos, que ya puede pasar. Al fin lo logró. Ay, eres el mejor. Arthur es que es la mejor. Ahora, toma esto. ¿Qué es esto? Una medalla, supongo, ¿eh? Supongo que tenemos una medalla, chicos. Vale. Pues entonces, así se consiguen las medallas, ¿eh? Vale. Los papeles, por favor. Voy a checar primero esto. Creo que está bien el sello. Vale, sello bien. Muy bien, chicos. Estará aquí por 60 días, 2 meses. Ajá, turismo. A ver... El motivo de su permiso de entrada no coincide. Vale, solo vengo de visita. Ok. Ahí está. Que me gustaría detenerla, ¿saben, chicos? Pero bueno. Vale, a ver. Mira Servalieva. M1ALS. Ajá. 8212-13. Vale, esto está bien. 840914. Y viene de Republia. Republia está aquí. Y Bostán, chicos. Así que esta puede pasar. Vale, esta puede pasar. Bueno, primero quiero ver datos coincidentes, ¿vale? Entonces, ahora sí.
Lo sellamos, que pase, muy bien. Vale. Siguiente. Ok, ahí viene este. No detuvimos acá, sí, ¿saben? Buenos días. Buenos días. He detenido a dos personas. Vale, hemos detenido a dos. La gratificación no está nada mal. Aunque podría ser más. Vale, vale, vale. Tenemos cinco ahí, sí. Si tuvieses más gente, nos iría mejor a todos. Vale, vale, vale. Vamos a ver, chicos. Ahora el siguiente. Los papeles, por favor. Vamos a revisar primero este. El sello. Ajá. El sello está bien. Ok, el sello está bien, chicos. Ahora dijo un par de semanas, 14 días. Muy bien. Está muy increíble este juego, la verdad, chicos. Me está gustando muchísimo. WTN681MXV. Muy bien. Atticus. Ajá. Sudenka. ¿Ese no es ninguno de estos? No, no, no es. No es, no es. Vale. Entonces, Republia. Vamos a ver. Republia. Acá está Republia. Republia. Gloriana Real. Vale. Este sí puede pasar, chicos. Pues bien, vale. Hasta ahorita no me han dado ninguna amonestación, chicos. Este día lo estamos llevando muy, muy bien, chicos. Sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Solo me dio esto. ¡Ala, ala, ala! Chicos, vale, vale, vale. O sea, solo me dio esto, pero lo debo de pasar, chicos. Lo debo de pasar porque ya vieron quién es este. O sea, Saratop Mikhail es uno de los que están en esta tabla, chicos. Así que este tiene que pasar. Me van a amonestar, pero vamos a pasarlo, chicos. La orden se alza. Vale, 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 vale. Pues, siguiente. Me van a amonestar, obviamente. Violación de protocolo. Falta permiso de entrada. Ay, perdón. Se me olvidó revisar eso. Y esta viene de Artroshka. Vale, de Artroshka. 45 kilos. Bien, 163. Hombre. No, 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 a ver, 163. Con esto, ¿sí está bien? Ok, vale. Mujer, ajá. Vamos a ver, Artroshka. Paradisna, muy bien, 8304. Ajá, está bien. Esto, 350816. Ajá, coge el Denis. Ajá. Pues creo que está bien, chicos. Vamos a pasar. Toma. Y toma. Gloria Artroshka. Vale. Vamos a pasar al siguiente, chicos. Y vamos bien, vamos bien, vamos bien. La amonestación la necesitábamos, ¿saben? Pues el viaje me viene de paso, ¿vale? Tránsito. Entonces me quedan un par de días. Muy bien, un par de días. Ahora, esta no está bien su sello, ¿eh? Su sello no está bien. Su sello no está bien, chicos. Discrepancia detectada. Interrogar. Es una falsificación, no sé de qué habla. Pues lo siento, detenida, chicos. Vamos a hacerlo. Vamos a detener a todos los que podamos. Y vamos, órale. Siguiente. Y vamos a ver, chicos. Sus papeles, por favor, ¿vale? Está viendo por aquí. Turismo. Ok. Estaré aquí 2 meses. Estaré aquí 2 meses, vale, 2 meses. Ok, turismo, dijo bien. Esto, el sello está bien. Agustín Bautra. Muy bien. Y RNGTS. Ajá. Esto está bien, ¿vale? Este, el permiso de trabajo está bien. Ahora necesito ir a Emporia. Emporia en Tsunkeido. Mujer. Sí, es ella. Vale. Vamos a pasar. Me la juego, chicos. Me la juego. ¿Por qué? Porque necesitamos más. Vale, siguiente, siguiente, siguiente. Necesito pasar a todos los que pueda, ¿saben? Entonces, sus papeles, por favor. Vale, ¿cuál es el motivo de su viaje? Sulvan Natra. Ya que ya acabó, chicos, voy a checar si hay otro nombre que se pueda hacer. Porque igual y es de la orden y por eso no trae nada, ¿saben? Que ahorita están esos. No, pero nada más están esos. ¿Usted no puede entrar? Voy a conseguir uno.
pues no voy a negar. Espero que no sea de la orden, chicos. No dijo nada. Vale. No dijo nada, así que está bien. Conseguimos 5 créditos. Tenemos... Ok, había 2 medallas más que podíamos conseguir antes. No. Deja la casilla sin marcar para quemarlo. ¿Quién es Ezik? No sé quién es Ezik, pero es que... Estoy casi seguro que esto es... Que esto va a ser algo... para ver, ¿saben? Vale, estos dos están en cama. Nos quedamos sin dinero otra vez, chicos. Nos quedamos sin dinero otra vez. Voy a quemar el dinero de Ezik, chicos. Porque siento que nos va a ir peor si lo aceptamos, chicos. O sea, como que es muy obvio que es para que te tiente, ¿saben? Así que lo voy a quemar y lo voy a dejar aquí el video de hoy, chicos. Vamos a dejar aquí el video de hoy. Vamos a ver el periódico. Muy bien, parón en el metro de Gestin. Se apunta el sabotaje como causa del desmoronamiento de un túnel. La historia secreta de la Troshka en imágenes y palabras. Palabras más que nada. Vale. Vale, pues entonces, chicos, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. 4 de diciembre, chicos. Uf. Supongo que es el día 12, ¿no? Es mañana, espero que bien. Solo quiero hacerle unas preguntas. Ajá. Ha hecho un nuevo incidente en el metro. Puede que haya leído algo en el periódico. Ajá. Está en primera plana, ¿sí? Creemos que no fue un accidente. Inspector, creemos que fue obra de un grupo de clandestino. Creemos que algunos de sus miembros entraron por esta aduana. Así que hemos creído pertinente charlar con usted. ¿Alguna vez ha visto algo parecido a esto? Parece ser el símbolo del grupo. No he visto nunca eso. Ay, sí que eran ellos, chicos. Es sí que eran... Ah, oh, soy tonto. Vale, esto lo íbamos a ver en el episodio pasado, chicos. O sea, en el episodio pasado, en el episodio siguiente. Vamos a cerrar esto. Y pues nada, chicos. Voy a dejarlo aquí. Se vienen cosas muy interesantes, chicos. Yo creo que entonces sí podíamos aceptar el dinero, chicos. Era de la... O sea, eran de los que dejamos pasar, ¿saben? Así que yo creo que podíamos aceptarlo. No estoy seguro de eso, chicos. Yo creo que fue mejor decisión no aceptarlo para que no levantáramos sospechas, chicos. Pero bueno, sin más, espero les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video ni ningún directo, chicos. Y si les gusta como juego, si les gusta el contenido, si les gusta como comento, si les gusta el contenido del canal, pues simplemente ayuden compartiendo con todos sus amigos para que así más personas puedan encontrar este canal. Y siga creciendo la Legión Espartana. Que sé que con su apoyo vamos a llegar a nuestras metas, chicos. Tenemos la meta actual de 4,000 suscriptores. Así que, sin más, chicos, sean felices. Contagien al mundo con su felicidad. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye.